Hablemos un poco sobre el libro Cuestión de Dignidad del autor Walter Rizzo. Aprende a decir no y gane autoestima siendo asertivo. Esta es una de las primeras frases a las que nos introduce el libro. ¿Pero qué es ser asertivo? Asertivo es aquella persona que es capaz de poder defender sus posturas, de poder hacer respetar sus valores, sus derechos y la forma en la que piensa, haciendo esto de tal manera que no ofende a la otra persona y simplemente hace ver que su punto de vista valga. Y hace que la otra persona piense dos veces antes de menospreciar lo que tú dices. Es un balance entre ser sumiso y agresivo. Agresivo es cuando ya rebasas este nivel en el que ya agredes a la otra persona. Y eso no está bien, ya que al agredir a la otra persona solamente creas más agresión, ya que esa persona te va a seguir agrediendo a ti y va a seguir creciendo la agresión entre los dos. Y una persona sumisa es aquella persona que se deja convencer por todos, se deja manipular y nunca hace conocer sus ideas, nunca hace conocer sus posturas. Entonces, el ser asertivo es aquella persona que siempre está cuidando que se respete la forma en la que él piensa, dándose su lugar de tal manera en la que no agreda a nadie, pero tampoco quede debajo de él. El objetivo de ser asertivo es defenderse y autoafirmarse, no lastimar al prójimo. Como ya lo expliqué hace un momento, podemos defender todo lo que nosotros pensamos y nuestras ideas sin lastimar o sin agreder a la otra persona, ya que la violencia nos lleva a más violencia, por lo que si uno es agresivo, solo agranda ese problema. Los obstáculos para una persona para que sea asertiva son la culpa y los miedos. Muchas veces nos detenemos a defender lo que pensamos y lo que somos por miedo a que la otra persona lo tome de manera negativa y actúe de forma que no es de una forma que no es correcta. Y el miedo siempre es de agredir a una persona y que esa persona se ofenda o se enoje con nosotros, simplemente por dar a conocer nuestras ideas o dar a conocer lo que nosotros pensamos. Siendo personas, tenemos derechos que no vienen siendo tanto como los que se encuentran en la Constitución o en las leyes. Vienen siendo más que nada valores que otra persona debe tener hacia nosotros. Tenemos el derecho a ser tratados con dignidad y respeto. Tenemos derecho a experimentar y expresar sentimientos. Tenemos el derecho a tener y expresar opiniones y creencias, a decidir qué hacer con nuestro tiempo, con nuestro cuerpo y nuestra propiedad. En conclusión, la clave para que una persona sea asertiva es conocerse totalmente, aceptar los defectos y virtudes, y aunque no seamos perfectos, somos 100% valiosos, y nuestras opiniones y creencias cuentan tanto como las del otro. Debemos pensar claro y actuar sabiamente sin importar el qué dirán. Respetar y aceptar a las personas que nos rodean, aun cuando estas personas no nos agrade. Tenemos que dejar de fantasear despiertos para evitar la realidad y empezar a enfrentar el mundo y luchar por nuestros objetivos. La vida pasa en un instante y tenemos dos opciones. Podemos vivir felices de las cejas para abajo, con las decisiones que alguien más tome por nosotros y nos aleje de nuestras metas. O vivir felices plenamente y satisfechos con nuestras decisiones, aprendiendo de nuestros errores, creciendo día a día y disfrutando nuestros logros.